Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk and all the right places. Eva. Hola, 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 muy pero muy buenas noches, sean ustedes muy bienvenidos a El Don de la Palabra, bienvenidos al gran show de la conversación en el que todo puede suceder. La palabra, ustedes lo saben, es un don y nos gusta homenajearla y agasajar a nuestros invitados a través del diálogo. Esta es otra noche más para conocer nuestros secretos y para hablar en confianza de nuestra fantasía junto al gran don de la palabra. Doncito, querido, ¿está por ahí para explicarnos qué son estos objetos, los maniquíes, los invitados? Aquí estoy, mi querida Valeria. Bueno, cada noche junto a usted es muy especial. Y usted lo sabe, esta no va a ser la excepción. La veo muy radiante, Valeria. Gracias. Recuerde la primavera. Hoy llegan a su living cuatro invitados de lujo, como siempre. Preste mucha atención. A ver. Una número uno de la actuación que sigue gastando tacos en el escenario. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Adelante! Una conductora de TV, fanática del yoga, amante de la vida sana y la armonía interior. ¡Adianchi! ¡Qué estilo! Una diseñadora artífice de la alta costura con estilo propio, bravo, elegancia y personalidad. Y un bendito entre las mujeres de esta noche. Actor, humorista, músico, un juglar luthier de sus composiciones. Y ahora sí, bienvenidos a todos y, como siempre digo, la palabra les pertenece. Bueno, sean ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, no, gracias por invitarnos. Solo Franzoni podía pasar por este espacio con tanta agilidad. Haciendo yoga. Y Hugo, bendito tú eres. Sí. Te encanta estar entre damas, ¿no? Sí, sí. Descubrí que es una raza superior, digamos. Nosotras lo sabemos. Muy bien. Hace rato. Un hombre afirmándolo. Nosotros tenemos la certeza hace mucho tiempo. Yo tengo un gran hombre. Detrás de toda gran mujer, como quien suscribe, siempre hay un gran hombre. Verdad, y es el don. Al que le voy a pedir que nos diga cuál es la primera consigna de esta noche. Como no, Valeria, será un placer. La cultura popular dio en llamar friendzone o zona de amigos, a esa relación donde uno de los dos se enamora del otro, pero sin ser correspondido. A un emoji de corazón se responde con un pulgar hacia arriba. A una declaración de amor se contesta con un te quiero, pero solo como amigo. Y yo me pregunto, como siempre, ¿alguna vez navegamos por esa zona gris? Friend zone. Amigos y algo más. ¿Puede la amistad convertirse en amor de pareja? No quiero ser. De banana. Ustedes saben que en este programa hay objetos que, bueno, que representan de algún modo las consignas y tenemos los emojis que son los que... Oye, esos son todos los emojis. Es la manera de comunicar, es como la palabra también, un emoji. Sí, pero también es una forma de zafar si el amigo que te quiere levantar no es correspondido, ¿no? ¿Han estado en alguna vez en esa zona de amigos? No, yo no. ¿Vos no? No, no, no. Bueno, menos mal, porque es incómodo enamorarse de un amigo. ¿Vos, Claudia? Insinuaciones, ¿viste? Sí, sí. ¿De tu parte o de él? No, de él, de él. ¿Y? De él. Ah, no, incómodo. Porque a vos no te copaba. Es como que vos, ¿viste? Lo dice la insinuación y es como que decís, esto me parece que... Bueno, pero de la insinuación a veces nace la realidad. Vos no te copaba a ahondar en eso, ¿no? No, no. ¿Y qué hacías? ¿Mandaba una carita? No mandando caritas. No había emoji. No había... charla de otra cosa. Claro. ¿Pasamos a otro tema?
O sea, me hago el adólogo. Creo que en el caso de una actriz, tiene tantos desafíos sobre el escenario, el enamoramiento, el crear la fantasía del amor hacia el compañero, hacia la pareja, que ya también uno está como curada o revestida. A mí nunca me pasó. Bueno, pero también los actores se enamoran. Por supuesto. Y se enamoran algunos de un amigo. ¿Te pasó alguna vez de enamorarte de una amiga? Sí, me enamoré de un amigo, pero... ¿Un amigo o de una amiga? Le tocó el servicio militar y no lo vi más. No, sí, casi te diría que es una historia de vida. Así que, porque no sé si uno... Yo era muy enamoradizo más joven, ¿no? Y sigo siéndolo de alguna manera. Pero entonces la cosa de la no correspondencia es casi lo... El incentivo. En mi caso, porque no era tampoco un Adonis. Entonces, pero... sí. ¿Cómo piloteabas esa? ¿Ella te registraba o no te daba bola? Sí, en general yo era bastante reservado. O sea, sí, que yo a los 5 años me enamoré de la maestra, digamos. ¿Y después que te ¿Cómo resolví ese tema? No podía. No podés resolver. ¿Y después te enamoraste de una amiga? ¿Eh? ¿Y te enamoraste de una amiga? No, no sé si los enamoramientos fueron largos, no. Yo estoy hablando de que por ahí, alguna piba, alguna joven te gusta mucho, qué sé yo. Y sí, no corresponde la historia, ¿no? O sea, no vuelve la... Ay, pero hay que decir, vos hace millones de años que estás casada. Sí, yo no creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Creo que siempre el primer acercamiento es porque alguna de las dos partes tuvo como esta persona me gusta, ¿no? Entonces... Ese es el que encara, se arma una relación y después en algún momento pinta él. Che, ¿me gustás para algo más? Y no. ¿Con tu marido empezaste como amiga? No. Este empezó como señor galán. Él me vio y me dijo, yo me voy a casar con vos. La primera vez que me vio. Y yo dije, dale. ¿A dónde te vio? Y mirá vos, en una heladería nos conocimos. ¿Qué? ¿Te vio en una heladería y dijo que se iba a casar con vos? Yo estaba con un amigo. Qué lindo. Un amigo. Pobre, el amigo se quedó con el helado así de... Así se quedó. Pará, contame la declaración de tu amor actual, pero yo quiero después volver al amigo. ¿Y qué te dijo? No, mi amigo era verdad, amigo. Yo le he tirado todos los galgos, le dije, no va a pasar nunca nada, no me gustaba ni nada. Eso es muy clara. ¿No? Bueno, pero ese flaco estaba en la friendzone. ¿Qué siguió? Tampoco la que está enamorada. Tiró un galguito más como a... Y quedamos siendo amigos porque no me gustaba. Y ahí apareció mi marido, que era un conocido, y pasó esa tarde por ahí la heladería. Ahí íbamos al gimnasio enfrente. Sí. Y me vio y me dijo, ¿estás a casar conmigo? O sea que tu amigo, ahí con el helado... Con el helado en la mano. El helado dijo acá, chao. Para, yo quiero saber si el amigo ese del helado sigue estando en tu vida o no. Sí, lo mantuvimos un montón. Yo después fui la madrina de su casamiento. Ay, porque no estaba enamorado. A ver, nos conocimos porque se acercó por ahí porque le había gustado. Deslumbrado, estaría deslumbrado. No, pero Hubo, digamos, dos propuestas en la misma heladería en el mismo momento. No las tiene ella, que las va a tener. No. Este amigo del que te hablo era un amigo real. Ya llevábamos años de amistad. Pero a lo que voy, que yo digo que no creo en la amistad entre las mujeres, es que si no pasa algo es porque una de las dos personas no quiere. Claro. Entonces, el hombre, él le daba lo mismo. Si le daba bola, buenísimo. Y si no, bueno. A mí tal vez lo que me pasó, que como me enamoré tan joven y me casé tan joven... ¿A qué edad te casaste? Y de mis 18 años recién cumplidos. Y tuve 4 hijos muy seguiditos. Entonces, a lo mejor no me vi en una situación así. Primero porque tenía una imagen maternal con mis chiquitos, filmaba y eran los 4 un poco. Y tenía también tuve la suerte de tener un gran hombre a mi lado, que fue mi compañero, y nunca se me cruzó. Y después te vienen los años y ahora ya estoy grande, entonces tampoco corro peligro. No, viste, ya estoy tan en confianza que, te digo, ¿estás sin pareja? Sí. ¿Y no hay ningún amigo así como que tiene... No. Yo he vivido intensamente todas las etapas de mi vida y tengo amigos y soy muy, muy compañera y de compartir y todo, pero no en un plano así íntimo, no. ¿Tenés amigos varones? Ni tampoco he tenido esa situación. ¿Vos tenés amigos varones? Dicen mis hijas, que son más jóvenes, que la mujer... despide, larga una cosa que hace que el otro también. Entonces yo debo tener una heladera. Una mampara. Yo no me sentiría tan segura ni tan fuera de dudas,
Porque dice que el amor es inesperado. Lógico. Se abre una puerta, entra alguien y vos... Yo me acuerdo cuando trabajé con Imperio Argentina, que fue una gran cantante mítica. Trabajó con Gardel, ¿sí?, y nosotros la tuvimos en el teatro y tenía 80 años. Y yo me fascinaba escucharla hablar porque decía, yo tengo que regresar a Málaga porque me está esperando mi novio. Y tenía 80 años. ¡Ay, y yo, ay, mira, los qué ojos linda! Así, ¿viste? ¡Qué linda! No hay edad para tener... Maravilloso Imperio. Maravilloso Imperio. Antes de ir a la pausa, y gracias por compartir esta anécdota, quiero que me cuentes si ese amigo que andaba rondando sigue rondando en tu vida, Claudia. Es comienzo, porque yo en realidad, vos lo, o sea, se preguntó y yo lo expuse porque sentí esa sensación, pero en realidad hace muy poco que lo presentí o lo intuí. Ah, no. ¿Es de ahora? Sí, yo es pensé de ahora. ¿Vos estás sola? Yo enviudé hace 2 años. ¿Y no hay chance de que este amigo...? No, creo que no. Pero bueno, son cosas que, yo digo, siempre hay cosas que pasan, por ahí... me vio sola, qué sé yo, y claro, se animó. Bueno, a lo mejor una noche de pasión. ¿Y es una preguntita, es en la misma heladería? No. No, ella le gusta la crema de cielo y es el dulce leche. A lo que voy es que el hombre siempre te va a tirar primero el encare. Después la mujer, en cambio la mujer, cuando le gustaste, quiere ser tu novia, va con esa, no va a ser tu amiga y más o menos. Totalmente. El hombre se tira con todo. Con toda. Mira que le da y arranca, bueno. Mira que el hombre, acá pregúntenle al hombre. Bueno, sí, Hugo, vamos a la pausa que se me está derritiendo el helado después. Les propongo un brindis por este maravilloso lugar. Salud, dinero, a los ojos, para todos. A Hugo le llamó la atención un término que usé en el corte, porque yo dije pelmazo. Es irrepetible. Es una palabra muy antigua, pelmazo. Bueno, yo soy una señora antigua. ¡No! El que nada tiene de pelmazo es mi alter ego, que la tiene re clara. Este nunca entraría en la categoría de pelmazo. Don, ayúdenos a seguir adelante, por favor. Valeria. A ver. Claro que la voy a ayudar. Gracias. A ver, en los años 80 se decía que quien no manejaba el lenguaje informático sería el analfabeto del futuro. Y antes de seguir, por favor, que se pongan en marcha los mariquíes. Oiga. Y ahora, Valeria, ¿quién no maneja las redes sociales? Parece quedarse excluido del mundo. Hoy, ¿quién no tiene una computadora en su casa? ¿O quién no baja aplicaciones a su celular a cada momento, etcétera, etcétera, etcétera? Analfabetos digitales. ¿Cómo sufren el mundo cibernético de hoy? Ahí va. Se ríe, Mercedes. Analfabeta. Y a mucha honra. Asumo, analfabeta. Vieron que tengo los maniquíes que me rodean. Sí. El maniquí que tocó en suerte, hay una arroba. Arroba, sí. ¿Sabés lo que es una arroba? Sí, por ¿no? supuesto. Ah, menos mal. Sí. No, menos mal, pero lo que pasa, me río porque yo no manejo así. ¿Viste? Bueno, pero denoto, no, escribo y escribo así. Y corrijo las faltas de ortografía. Tengo, ¿viste? La caligrafía. Me enseñaron el otro día, te voy a pasar un tip que me vas a amar. ¿Qué? ¿Tenés un celular más o menos como la gente? Sí, sí, tengo. Bueno, hay un microfonito abajo. Ajá. Que vos apretás y le dictás y te transcribe todo. Ah, claro, sí, maravilloso. ¿Lo sabes? ¿Lo conocías eso? Sí. No sos tan analfabeta digital. No, pero no lo uso. Ah. Yo tampoco lo uso, mirá. Vos no usás el microfonito, pero vos estás a full. Pero yo te escribí. Ella es así, ¿no? Yo te suspiré y te escribí una carta. No sabes, pero yo admiro a la gente que escribe con los dos dedos. Sí. Y eso que yo estudié mecanografía, hago así, tuc, tuc. ¿Sabes que cuando voy en el subte, viste que a veces voy, la gente, señores me dicen, no
puedo creer cómo escribís, querida. Se quedan claro. Se ven que yo bueno. Mando audio, paro, respondo. Yo te hago sí. todo al mismo tiempo y se quedan fascinadas como... Yo con uno. Yo con uno soy rapidísima. Yo me adentré con uno. Son skills, son habilidades que tampoco... Asumo, tengo mi bisnieto, bisnieto. Ay, mi amor. O sea, 4 hijos, 11 nietos, 1 bisnieto. Wow. 4 años, maneja maravilloso todo. Y yo lo miro azorada. Bueno, sí. Ese es el mundo del futuro. No, el mundo del presente. Y mis nietos también son... Hay muchos que están, son analistas de todo esto. ¿Tenés y... Facebook? Sí. Ah, ¿ves que no son? No, whatsappeo también. ¿Tenés WhatsApp? ¿Tenés, no son analfabetas? ¿Tenés Facebook, WhatsApp, Twitter? Bueno, pero estaría en un primer grado inferior. Bueno, calificame. Pero tiene voluntad, en el concepto, la libreta vamos a poner muy bien, tiene motivación. Perfecto. Mi posición es rara, porque yo cuando empezó toda esta cosa de la computadora, yo me compré una Commodore 64. ¿De verdad o me estás jodiendo? De verdad. Sí. Era y como una habitación estudiar, necesitaba para eso. DOS, toda historia, empecé con esa historia. Y me di cuenta que, bueno, en realidad yo ya tenía mi hijo, que tenía 4 años. Y medio sentí que compraba eso medio para el lenguaje de él. En realidad fue ese. Después seguí comprando porque se van desactualizando. No, todo la tecnología va... Y yo me fui olvidando del tema. No me gusta mucho, me gusta lo artesanal. ¿Pero tenés teléfono? Tengo teléfono. Ahora me dice que tiene un startup, el de la tapita. WhatsAppeo, pero prefiero hablar por teléfono. Bueno. Prefiero escuchar la voz. Ahora, para, es un tema generacional, pregunto, porque Nati, por ejemplo, Nati tiene pero millones de seguidores en las redes. Me encantan, amo las redes sociales, pero me pasa algo... De esto con mi hijo, por ejemplo, que tiene 9 años, que para mí los genios son buenos servidores y malos amos. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo sería? Que yo también tengo la cultura, obviamente, que antes no existía cuando yo nací, hasta los que tuve 17 años, 16, no tenía el celular, era muy básico, tenía el que tenía tapita, la ¿no? Tapita. Sí, viví como las dos partes, me adapté súper fácil, yo vivo en las redes sociales, me encanta manejarlas, me encanta aprender, me fascinan realmente, pero mi hijo nació en este mundo tecnológico y me gusta mucho instruirle lo que es el beso, el abrazo, la charla, el que apague y nos miremos a los ojos, eso. Ir al parque con los amigos. Digo, no quiero que él sea un chico 100% tecnológico. Igual has hecho, Nati ha hecho, Nati hace muy buen uso de las redes y además hasta les ha encontrado la beta comercial, que es genial. Ah. Bueno, yo, por ejemplo, uso mis redes para compartir y contagiar lo que es ser positivo, la buena onda, el amor, que hoy en las redes justamente no abundan. No. Claro. Y me parece muy importante siempre mandar un mensaje positivo y la verdad que tengo muchos seguidores que de hecho hago mis talleres, estoy con las charlas y el yoga. Qué bueno. Porque lo uso para el bien. Yo digo, están siempre utilizadas para el mal, para denigrar, para lastimar, para herir. La tecnología, maravilloso, sí, pero ¿no? Esta cosa de compartir, de ¿no? Y de conectar. Es que de eso se trata. Frente a frente, sí, de poder decir las cosas frente. ¿Cómo te llevas con todo y esto? Y yo, indudablemente, tuve que adaptarme porque, obviamente, al tener, o sea, mi profesión y, aparte, tengo mis hijos, ¿no? Los hijos son... Sí. Bueno, Nadia y mi yerno son, o sea, son fotógrafos profesionales, manejan las redes y también eso. Maximiliano. Bueno, pero cuando vos, perdón que te interrumpa, cuando vos iniciaste en la alta costura no había todo no, esto. Entonces, no. ¿Cómo eran los canales de difusión de lo que vos hacías? Y era mucho el boca en boca, el relacionarse, el tener contactos. Ahora, para vender, usás tus redes, Clau. Sí, totalmente. Claro, se vende por ahí. Sí, a mí sí, me pegó y obviamente mucho que el tema del emoticón. O sea, usar las emociones con una figurita, porque llevaba confusión, vos contestabas algo, no seas tonto, que sea, como en un gesto así, y de golpe el otro lo entendía mal en el WhatsApp porque vos pensabas que le estaba diciendo. Igual en las redes cada uno entiende lo que quiere, así como en la vida, ¿no? Sí, sí. Bueno. Mercedes, vos decías que tenés Facebook, me dijiste, sí. ¿Instagram tenés? Sí. Me mintió, me dijo que era una analfabeta digital. No, pero no soy adicta, no publico mis cosas en tu Instagram. Mis hijas me dicen, publica esto, por ejemplo, vamos a suponer, todos los domingos hay una, estoy en el Café de los Angelitos haciendo un show fantástico. Y bueno, y Montserrat, y la, que te acompaña, te dice, subí la foto. Claro, y la gente se saca ahí. Con Germán Claus. Para subirlo en Instagram. Y yo no soy de
subirlo. ¿Y a quién lo sube? ¿Te maneja y Alfredo Monserrat? Ah, o sea, es el relacionista público. O sea, que te maneja las redes. Claro. ¿Y en el Facebook qué compartís? En Facebook antes lo usaba más, ahora no tanto. Ahora estoy con el WhatsApp. Toma para vos. Es increíble, es increíble la difusión de Instagram en estos momentos. Ni siquiera las páginas web se están usando. Sino la gente se cansó mucho de la agresividad del Twitter también, sí, ¿no? Sí, totalmente. Aparte ahí podés mostrar más por imagen también. El Instagram tiene eso visual. Sí. Vos sos re fan del Instagram, ¿no? Yo amo el Instagram, pero lo uso como un servicio. Yo no muestro mi vida privada, soy muy rigurosa con eso. Estuve mirando que no hay nada de tu familia, de tu intimidad. Es todo todo trabajo. Todo laburo. Yo te vendo todo, desde un par de medios hasta... Pero, claro, maravilloso. Tengo todo comercializado, para mí es mi trabajo absolutamente. Muy bueno. Amo mi trabajo, me lo comparto con mucho amor y mucha alegría. Y también lo que sí comparto es mi forma de vida o de ver la vida, porque me parece que es positivo para muchos y puede ayudar a alguien a estar un poco mejor. Pero después mi vida privada, mis cumpleaños, casamientos, fiestas, meriendas con amigas, jamás me vas a ver publicar. No, me llamó la atención eso, porque la generación de ella por ahí es más exhibicionista. Vos como... Al escucharla a ella y, digamos, vos que venís de otra época donde esto no existía, ¿no? ¿Cómo no te llevas? No te quiero preocupar, ni quiero preocupar al grupo. Hermoso grupo. Pero yo viví, cuando era chico, viví en San Francisco de Córdoba y llegó por primera vez un televisor. Ay, mi amor. ¿Color o blanco y entonces, negro? Entonces, era un carnicero amigo nuestro, el hijo del carnicero amigo nuestro, y veíamos... El televisor, íbamos todos juntos y vemos unas manchas que por ahí se formaba como una figura, ¿no? Y ya con eso teníamos, o sea... Ya está, para divertirte todo el año. ¿Cómo? Lo que imaginábamos en ese momento, el desarrollo de la imaginación para ver lo que había ahí. Después, yo tengo una historia con el tema de la tecnología, digamos, es cierto. Es como que cuando la tecnología como que se vuelve más importante... Los WhatsApp, yo tengo grupos de amigos en San Luis. Y en realidad, en los grupos uno... Se mete en un lenguaje de... Mucha boludez o videos. Claro. Mientras más son, más tonto es el machismo. Bueno, pero eso es como en la vida. O sea, en las reuniones de mucha gente al pedo se habla mucha boludez. Y después cuando te juntás con tu amiga y te emocionás y te mirás a los ojos, es lindo. Ahora, lo que va a llegar el futuro, según mis nietos, es una cosa tremenda. No me asusté, Mercedes. Ay, sí. No sé cómo estábamos hablando el otro día y yo hicimos una celebración de cumpleaños. Y entonces la típica cosa, ay, nos conectamos con Pedro, que está en Barcelona, uno de mis nietos, bla, bla, bla. Ay, Pedro, estás ahí. Ay, los saluditos, viste, la emoción del cumpleaños de verlo. Y me dijeron, no te asustes tanto, que el mundo va... que va a venir un momento que lo vas a ver aparecer. Un holograma. Ya existe eso. Me dio impresión. Sos joven, sos divina. Eso dijeron. Yo ni sabía que era. Holograma. No me acordaba de la palabra. Un invitado de este programa, ahora vamos a la pausa, pero un invitado de este programa que me terminó de deprimir, me contó que jugaba al valero con una aplicación en el celular. ¡No! Ahí voy con que los genios son buenos servidores y malos amos. No puede gobernar un celular y jugar al valero. Por eso, chicos, disculpen, tengo que ir a la pausa, pero tengo que jugar al valero, dale. ¿Eh? Dale, ¡no! Valero. ¡No! ¡Somos de la época de la payana! ¡No, vale! ¡La payana! Well, I got a little boogie, but it ain't too clean. It's real low down and it's kind of mean. The dirty boogie. ¿Cómo vinimos, chicos? Pero muy bien. De maravilla. Mira, ya estamos revoleando las manitos. Estamos bailando ya. Estamos con la champaña fan. El swing me encanta. El swing. Me encantó lo del swing. Swing. Este programa tiene swing. Y el que más swing tiene es el Don. Pero no sé qué chiquero me ha hecho acá, basura, cartita. Sí, son los de arriba. Claro, ¿qué onda? ¿Qué es todo este mercado de pulgas que hay acá arriba? Muy intrigado. Valeria, usted sabe que tanto en las pequeñas ciudades como en los grandes conglomerados urbanos, sí o sí tenemos que convivir con vecinos. Y a veces las relaciones no resultan... nada fáciles.
cada hogar es un mundo, dicen. Pero la galaxia de las reuniones de consorcio tienen los agujeros negros más grandes del cosmos. Yo, para variar, me pregunto, ¿sufrimos por la presencia de vecinos molestos? ¿Fuimos la tortura de alguien que vivía al lado nuestro? Mi vecino es una pesadilla. Como convivir sin la carta de documento. Oh, qué temita. Ahí en la mesa hay toda una carta de vecinos que se contestan, que devolveme la plata que se cayó en mi patio. Hay una que sería lo de menos. La basura es lo que te suelen tirar cuando habitas en la planta baja. Sí. Y a vos, Hugo, el tema te resonó, bueno, porque me estás haciendo así con la mano. No, me acordé de una cosa increíble. ¿Qué te acordás? Un amigo que vivía en planta baja, edificio de departamento, con todos los balcones. Le tiraban cosas. Tipo, tuvo 3-4 meses y dejó que cayeran todas esas cosas. Le agarró un ataque, el día de furia. El día de furia. Junto todo. Querosén. Un fósforo. Salió un humo negro, se le metió por todas las ventanas a todo. ¿De verdad? Pero a partir de eso, irracional y totalmente delictivo casi, nunca más le tiraron nada. Ahora, ¿qué pasa? A mí me han tirado cigarrillos. Sí, la gente que tira cigarrillos encendidos. Sí, fuman y tiran el cigarrillo al patio. Sí. Vos también, Nati, cuando estábamos tirando el tema, te reíste, porque vos le hiciste la vida imposible a alguien. No voy a hablar de mi vida. A ella le tiran besos por la ventana. No voy a hablar de mi vecino actual porque no da. No da. Porque si no, está bien. Pero me di cuenta que tengo muchas historias con vecinos, pero estoy recordando ahora, cuando viví en España un año, ¿sí?, tenía un vecino que, por suerte, era piloto de avión, me enteré después, porque venía una vez por semana. Qué lindo, tengo un vecino que nunca está. No, pero no sabes lo que era. El fin de semana que estaba, el tipo hacía unas orgías. Unas fiestas. ¿Fiesta negra? No, pero al nivel de que, primera vez, recién mudados, no pasó nada. Un fin de semana el tipo se ve que llegó. No te puedo hacer los gritos porque no iba a hacerte el... Pero yo se la están matando o no sabía. ¿Pero cuántas señoritas o señores había? No sé. Se escuchaban varias voces. Con el marido pasamos, creo que 3 horas pegados así en placa. ¿Cuánta gente hay? O es una película, no solo es real. Horas, chicos. Qué tremendo. ¿Y les contribuyó en la vida sexual a ustedes eso? Te juro que me ponía... Nunca escuché algo igual. No, te excitaba. Era como que querías ir a matar a la chica de él. ¿Y le dijiste nada? Sí, lo esperábamos. Pasa que no nos abría la puerta. Yo un día salí de madrugada sacada porque no podía parar y no paraba. El tipo, yo golpeaba. De todo, no paraba. Ellos estaban en la fiesta, querida. Me daba miedo ir porque digo... No sé con qué me puedo encontrar. Nunca le pude ver la cara al tipo. Un año viví ahí. Después ya mandamos tipo policía, todo. No molestó más. Todo con, pero con no, policía. No, chicos, algo tremendo era. Después pasarme la dirección. Porque... la dirección. A ver. Para yo le decía a mi marido, algo estás haciendo mal, querido. ¡Qué bárbaro! Bueno. ¿Te tocó algo por el estilo? Horas gritando. No, porque yo vivo en casa, entonces es en un PH sí tengo una... Tenía una vecina abajo... Pero no tenía el problema de ese tipo de problemas, ¿no? Pero sí teníamos un problema que a mí me causaba muy, me ponía muy mal, que tenía 2 perritos, estaban en el patio y no los sacaba a hacer sus necesidades, digamos, a la calle. Entonces, es como que verano, ya se deben imaginar. El mismo problema tiene Gabo, mi productor, sí, que me vino entonces, a decir, ¿qué hago con esta mujer? Hablaba, me asomaba por la ventana y veía que los perritos estaban ahí, que estaban sus necesidades. Claro. Y yo soy tremendamente controladora de los olores y la pulcritud porque me... Una mugrienta tu vecina. Claro. Entonces tuve que hablar con ella y un día me asomé por la ventana y le dije, ay, mira, el olor que sube. Me dice, no, pero vos es que yo lo saco. Le digo, no, vos no lo sacás porque ahí yo veo, mirá, justo...
Lo peor de todo es que ella se excusaba y el perro, que daba vueltas, se sentó a hacer sus necesidades mientras nosotros discutíamos el problema. No, no, eso igual fue más lástima, pobre terrible. Perrito que no salía nunca claro. a la calle. Entonces, claro. yo, como esto no se solucionaba, entonces yo agarré y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Es verano, yo quiero tener mis ventanas abiertas y realmente yo higienizo toda la casa para que esté perfumada y realmente no me gusta esto. Así que si vos no sacás a los perros, yo voy a llamar a la fiscalía. Claro, y que realmente denunciar que hay que no sacas a los perros, o sea. Qué bárbaro, che. No, que, y a vos, Mercedes, que no, a mí no, pero una gran amiga mía vivía en planta baja y me contaba, estaba indignada con los del segundo piso, que era gente joven, que fumaba y tiraban los puchos a su patio. Y dice, si yo pago más por cosas, ¿por qué tengo plantas? ¿Por qué tengo que tener? Claro. Entonces un día se hartó. Era un personaje, mi amiga. Juntó todas las colillas, las puso en un coso, entonces fue, la puso al segundo piso, tocó el timbre y le dejó todas las colillas en la puerta de la... ¿Y solucionó el tema? Y no, bueno, pero le habrán tomado un poquito de miedo, claro. Porque era brava mi amiga. Alfredito la conocía, Nelly, era tremenda. Qué bárbaro. Yo siempre también he estado en departamentos, entonces siempre los departamentos tenés ruido arriba, ruido abajo. Pero es con los vecinos bastante complicados los departamentos, pero tenés... No, y los departamentos entonces, de ahora que tienen paredes de Durlo, que claro, no tenemos consejo. Entonces, bueno, ahora estoy viviendo en un lugar que por suerte es en Paternal y era un terreno que era una carpintería abandonada, un lugar gigantesco, ¿viste? Que, bueno, no tengo vecinos molestos en general, solamente hay un lado que es un gran lugar, así espacio grande, donde entran camiones, salen camiones, ¿no? Y me dejan camiones atravesados en la mitad de la salida, ah, no. digamos. Ah, y bueno, yo es un negocio permanente, hablar, pelear, qué sé yo. Es como que... Sí, qué desgaste. ¿Viste, sí, y viste los vecinos que cocinan, por ejemplo, esos que cocinan con mucho olor? Sí. Ah, sí. Lo que pasa es que la convivencia en el edificio, a mí me vino a la cabeza, yo soy muy buena vecina, pero una vez me vinieron a tocar el timbre porque... Y esto es muy loco, porque los pelos de mi perro se metían por abajo de la puerta. No. Claro, viste, los Golden tienen esa bola de pelo. Y yo le dije, pero flaca, ¿qué querés que haga? Que lo pele, ponele un burlete a la puerta. Digo, también hay cosas que se pueden solucionar con un poco de buena voluntad. Hablar con el perro, hablar bien con claro, el perro. Claro, claro. No pierdas más pelo. Una cosa el pelo del perro, otra cosa que tenga una orgía al lado, ¿no? Claro, porque... no, pero que era tremendo. Pues si no, todo bien, nos copamos todos escuchando. Te hemos tenido, pero no era... Qué bárbaro. ¿Y ruidos molestos? ¿Música? No, 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 yo no he tenido. No escucho nada en mi departamento. Y bueno, que sí tengo el típico vecino, le mando un besito a Pedro, que escucha que salgo y abre la puerta. Ah, ese vecino para chusma. ¡Ay, Pedrito! Para admirarte. Todos tenemos un vecino chusma. O es para... fan. Claro. Sí, bueno, el otro día me tocó el timbre de la noche para presentarme a una chica que me seguía. Avisame que no vas a salir. No, porque... ¿Para qué? ¿Para qué te quiso decir? Para sacarme una selfie. 10 de la noche, un sábado. ¡Está enamorado! No, no, un señor grande, divino, ¿eh? Divino, ¿cómo se llama? ¿Pedrito? Pedrito. Pedrito. Para que no te quiera mandar. Pedro, no me... Yo estaba en mi casa, imagínate, 10 de la noche... Decía que estaba más o menos bien porque iba a salir justo con mi marido a comer, que salimos siempre. Pero me toca... No, ella es fanática de Mar del Plata. Sácate una foto. Ay, yo la amor. Selfie. Pedrito, la selfie en un horario de laburo. Dale. 10 de la noche, vamos, Pedrito. A la música, Claudia. Me encanta. Qué linda música, qué lindo programa, qué lindo invitado, qué linda conductora. Me encanta. Y qué lindos teléfonos retro que tenemos aquí. Ay, sí. ¿Qué significan los telefonillos? Sí, que recibimos el mensaje. Valeria, llegó el momento de comunicarnos casualmente. A ver. Con aquellos que queremos. Digo, a veces hay charlas que nos quedaron pendientes,
llamadas que, bueno, nunca hicimos, cosas que nunca dijimos a tiempo y que realmente nos gustaría expresar. Por lo tanto, ¿a quién llamaríamos? ¿Por teléfono? ¿Y por qué? ¿Qué quisiéramos decirles? ¡Ah! Ya lloro. Yo siempre espero la primera reacción. Así me que, muero. No. ¿A quién querés llamar? Ay, bueno, yo llamaría a mis abuelos, a mis dos abuelos que están siempre conmigo. Tengo una conexión muy fuerte con ellos. Sobre todo mi abuelo paterno, Tolo. Ay, que me emociono. Cada vez que hablo de él, lloro. Es inevitable. ¿El papá de tu papá? De mi papá. Que me enteré que era el técnico de español, tu papá. Mi papá es lo más grande que hay. Vi un video tuyo con tu también. Viejo. O sea, sí. Que tu abuelo debe haber sido un personaje como tu papá. Bueno, mi papá hoy es con mi abuelo lo que... Mi papá es con mi hijo lo que fue mi abuelo para mí. Mi mamá también, que la amo, que sí, mi mamá es lo más grande que hay. Claro, ¿qué le diría a Tolo en esta pero llamada? Pero mi abuelo, que me marcó la vida, que sin duda me dio el amor más grande que pude haber sentido, que me hizo tan feliz, que me divirtió tanto, que me alegró la vida. Mi abuelo me dio vida, alegría, amor. Los abuelos son tan importantes. Sí. Tengo la suerte de que mis papás sean los mejores abuelos del mundo con mi hijo. Y yo los veo a través de ellos y a veces yo me voy al baño a llorar de emoción. Qué alegría que mi hijo viva esto, porque a mí me marcaron la vida. Yo le hice en mi taller, Animate a manifestar tus sueños, el otro día, que tiene mucho que ver con esta conexión, con esto del ser, de estar aquí ahora, de conectarte con todo lo que uno es, con el poder que tenemos cada uno de transformar nuestra vida, y el poder creativo, el poder del amor, ¿no? Sobre todas las cosas. Sí. Y antes de eso lo hice con mi counselor, con la quien trabajo toda esta parte espiritual, y ella me hizo antes de eso una meditación y... Y te juro, yo nunca los había visto. ¿Y los viste siempre a tus intenté, abuelos? Estaban ahí. Estaba mi abuelo y mi abuela. No te, los vi, o sea, los vi después de tantos años y fue increíble. Me largué así. Qué hermoso, gracias por compartirlo. Sí, brindamos por todo lo entonces que nos estará por escuchando. Todo por allá, por mis dos abuelos. ¿A quién quieres llamar, Mercedes? Mira, he sido siempre una mujer muy comunicativa y con mi familia muy querendona, pero ahora con esta sí, ese introito que hiciste, por circunstancias de vida, yo, como te dije, me casé muy joven, inicié mi carrera prácticamente 16, 17 años, me fui de Córdoba, mi hermano era mayor. Y entonces, era 6 años mayor que yo, ya falleció. Y claro, no tuve... Es con la persona que yo no tuve tanto diálogo, porque con los otros, con los abuelos, con los tíos, con los hijos... Y con mi hermano no. Me gustaría... Hablar con él. Hablar con él y... Y me hubiese gustado estar más cerca de él. Que él hubiese sentido, porque yo, claro, me fui de Córdoba, después me fui a trabajar a España 2 años, después en mi carrera, y él hizo otra vida totalmente distinta. Compartimos una época en el Teatro Refací, donde trabajó mi querido y admirado amigo. Y Alberto estaba al frente, Alberto y Beba. Pero también nuestra vorágine de trabajo era... Me hubiera gustado tener una charla y decirle, Alberto... Te quiero. Te quiero con toda mi alma. Qué linda, muchas gracias. Gracias. ¿Hugo? Bueno, ya que entramos en este terreno... sí, al principio pensé en cosas más cercanas y más... Lo que quieras. Pero sí, me acuerdo de mi viejo, que... Murió bastante joven, relativamente, un tipo muy callado, de poca conversación. Así. Y en esa época con los hijos no había diálogo, digamos. Que el hijo aprendía las cosas en la calle y creo que sí, me quedan miles de cosas, ¿no? Y me gustaría como hablar con él, porque es como, sí, te queda como
un silencio, como una cosa de duda, de qué sé yo. Igual que una cosa de afecto muy grande, ¿no? Eso está. Sí, y después, claro, a veces uno charla en sueños con los que no están. Sí, ¿no? Sí. Claudia, ¿con quién te gustaría hablar? Y yo apenas lo dijiste, mirá, me emocioné con ella y obviamente hablaría con mi amor y le diría que lo sigo amando como el primer día. Es hace muy poco, entonces... creo que se lo digo todos los días. Me levanto y le digo. ¿Y en algún lado él te está escuchando? Seguro que sí, y pienso como ella. Gracias, pienso, Claudia. Pienso que están en cada cosa que hacemos, así que es como... Es fuerte poder hablar. Siempre uno va a relacionar a la persona que le gustaría escuchar, ¿no? En el teléfono y... Hay gente que nunca se va. Nunca. Que nunca se va. Sí, siempre solo comprobé, ahí. Lo comprobé que sí. Así es que, así. Nada. Gracias, chicos, por abrir su corazón. Qué lindo. Doncito, ¿quedó algo por decir? Quiero, Valeria, pensar en la palabra esperanza, porque creo que es lo que realmente necesitamos para despertarnos cada día y sonreír. La palabra es un don, como digo siempre, y hay que cuidarla. Así que quiero dejar esta última palabra a modo de sello personal. Gracias por ser parte de este gran show de la conversación. Chao. Gracias, Don. Gracias, chicas y Hugo, por la emoción, porque es lindo que nos podamos emocionar genuinamente porque es parte de la vida. Gracias a los amigos de Medias Moras por acompañarnos en cada una de nuestras tertulias tan lindas de conversación. Así que también a ellos, gracias por acompañarnos. Gracias a también los amigos de ED Makeup por los regalitos que se van a llevar esta noche. Ay, muchas gracias. Porque somos así de emocioneros y de regalones. Sí, muchas gracias. Qué lindo. Y a cada uno de ustedes por estar aquí esta noche. Y este es el momento donde me cuentan en qué andan, dónde se los ve. A vos por todos lados, Nati. Bueno, los sábados a la medianoche, Arena Extreme por América, mi programa que conduzco yo. De lunes a viernes en Ciudad Amada, Cinco Flor de la Vey, Dani Rinaldi. Estamos en vivo. Es hermoso programa, estoy súper feliz. Y también en las redes sociales, en La Ciudad Magazine, en @NatiFrance, ahí comparto todo. Con Z, Nati con Y. Y bueno, en YouTube tengo mi canal de clases de yoga. Y en mis redes sociales comparto todo lo que hago. Y como les sobra tiempo, si quieren darle algún otro lado. Si quieren los domingos. Bueno, yo estoy terminando una gira con un espectáculo que se llama Sin Ton ni Son, que terminamos este sábado que viene en San Fernando, en la Sociedad Italiana. Muy buena la cosa, muy linda. Y después ya les voy a seguir con una nueva gira que va a ser por todos lados. Y... Ya nos enteraremos por las redes, ¿no? Sí. No apta para pelmazos. Sí. No apta para pelmazos. Pelmazos abstenerse. Me encantó estar acá. Gracias, Hugo. Bien. Muchas gracias. Claudia. Mi amor, bueno, nada. Estoy próxima a presentar la colección fines de octubre. Así que todo lo que se viene para primavera-verano y todos los que quieren seguirme en Claudia Arce, ok. Ahí ya tienen toda la información de dónde están los negocios, dónde se van a presentar las colecciones. Así que obviamente van a estar todos invitados y va a ser un placer. Un placer tu programa. Me encantó. Muchas gracias. Qué lindo lo que hacen. Divino. Muchas gracias. Me gusta que les guste. Sí, totalmente. Nosotros es un placer hacerlo. Mercedes. Bueno, yo tengo que dar gracias porque al público que nos ha acompañado maravillosamente todos los domingos por la tarde en un té riquísimo en el Angelitos y después en un show fantástico, sensacional con Germán Kraus y primerísimas figuras de nivel del Music Hall. Y debido al éxito vamos a continuar el mes de noviembre. Los domingos, ¿no? Los domingos a las 4 de la tarde se sirve el té. A las 5 está el show. Ay, qué lindo. Es toda una fiesta completa y es un ámbito maravilloso. El Café de los Angelitos es divino. Y debido al éxito vamos a seguir los domingos de noviembre, así que los esperamos. Y tengo una primicia. ¿Puedo dar una primicia de trabajo? Vamos, contame la primicia. A esta altura de la vida, tener trabajo, hay que dar gracias a Dios y uno renueva la esperanza. Me ofreció
José María Muscari a hacer la temporada en Mar del Plata. ¡Qué lindo! Así que voy a estar allá en mi ciudad querida de Mar del Plata. ¡Qué hermoso! Plata brindamos por eso y brindamos por cada uno de ustedes. Gracias, por vos y por todo tu equipo. Y por la gente que nos mira en la casa. Salud, gracias por estar. Nos vemos la próxima. Chao. Salud. Salud.